Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Muy buenos días. Muy buen día, 8:02 de la mañana, viernes 29 de mayo. San Maximiliano y Santa Elda. Maximiliano. No Maximiliano, ¿no? Maximiliano Errázuri era. Maximiliano Errázuri, que era tan chico que le decían Minimiano. ¿En verdad? Claro. No sé, chico, me acuerdo que era, pero no sabía. Minimiano le decían en vez de Maximiliano. Terminó Maximiliano es un nombre grande. Ah, ahora terminó grande, pero mira, terminó, claro, ¿te acuerdas que tenía unos problemas con unos arriendos de sede? Que, no, o sea, no tenía unos problemas, tenía unas soluciones. Tenía unas soluciones problemáticas, pero mira, la luz de lo que hemos sabido últimamente está casi al borde de la canonización. Sí. Maximiliano Errázuri. Era bien tontorrón, ¿eh? ¿Ah? Era bien tontorrón. No, era un profesor de derecho romano, además, quien su materia era bastante bueno. Puede ser, pero en el derecho, en otras materias era bien folclórico. Oye, Hilda. Hilda. 10 grados la mínima y 18 grados la máxima es lo que está proyectado para este día viernes, último viernes de mayo. Vamos con los titulares. Sí, quería aprovechar la ocasión, sin abusar de la confianza de usted, para saludar a Juan Cruzcoque, que es un hijo mío que cumple hoy día 7 años. Pero a propósito. Así que trompetas. Saludos, Juanito. Un abrazo, qué buena edad, 7 años. 7 años. Ciclo, un ciclo. Le queda mucho por aprender, pero mucho lo que enseña también. Sí, pues son sabios, ¿eh? Mira, después se pierden. Sí, sí. Bueno, en el ámbito nacional, el intendente metropolitano Claudio Rego emplazó a los estudiantes a condenar hechos de violencia en la marcha que culminó ayer con saqueos. La autoridad entregó un balance preliminar tras la movilización nocturna y lamentó que culminaran con 134 detenidos por desórdenes, 14 de ellos por robo y 7 carabineros lesionados, asunto que vamos a tratar latamente en este programa. Y carabineros, por otra parte, que también esta fue otra noticia que se supo ayer por la noche, Carabineros admitió que hubo un chorro de agua que impactó directamente al universitario Rodrigo Avilés, que como todos ya sabemos se encuentra de gravedad por las protestas del 21 de mayo, está grave en Valparaíso. El cabo que manejaba el carro lanzagua fue dado de baja. Esa fue la primera decisión que tomaron las autoridades. Y esto se dio a conocer por un video de Televisión Nacional de 24 horas con un dron que muestra el momento exacto en que este carro lanzagua le tira este chorro directamente a este joven y también a una distancia que no era la misma distancia que el parte policial había entregado. Vamos a hablar de eso también. Y el operador político Giorgio Martelli, gran protagonista de las últimas semanas en el ámbito noticioso, cumplió cerca de 12 horas de declaración por su rol en el caso SQM y se espera que finalicen hoy las declaraciones ante la Fiscalía Nacional. Son 3 días de declaración ante el fiscal nacional que ha asumido personalmente la causa. Según la investigación, Salar, que es filial de SQM, le pagó cerca de 223 millones a la empresa de Martelli por presuntos aportes de campaña. Y el presidente de la consultora Imaginación, Enrique Correa, y el abogado Gabriel Saliasnik se reunieron con el exministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, para analizar su situación judicial. Esto luego de que uno de los querellantes del caso SQM, Sokim Mitch, lo llamara a declarar ante la fiscalía. En fin, pérdidas por... hay gente que agarra pega siempre, impresionante. ¿Dónde venga? Pérdidas por más de... Y la vimos si lo vieron mal. Claro, pero y de lado y lado. Bueno, pérdidas por más de 100 millones de dólares dejó el paro de aduanas que finalizó tras 9 días. Los funcionarios en el servicio aumentarán su dotación en un 37% de aquí al 2018, elevando también la proporción de la planta. Aparte de esta solicitud, se escuchaba hoy día uno de los líderes de los funcionarios en paro, serán de fondos que se erogarán de la reforma tributaria. Y también tenemos que el gobierno solicitó la documentación financiera de la NFP. ¿Esto por qué? Bueno, por el caso de corrupción en la FIFA. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, sostuvo que en base a esta información el Ejecutivo va a tomar una decisión que podría significar la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional.
Chile no apoyará al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en los comicios que se realizarán este viernes. El presidente de la NFP, Sergio Jadue, no votará en bloque con la Conmebol y pedirá que se retrase al menos en 5 meses las elecciones. Y a nivel internacional, en medio de los escándalos, la FIFA anunció que tuvo un beneficio de 338 millones de dólares entre los años 2011 al 2014. Este viernes, como les contaba Luciano, se va a elegir el nuevo timonel de la FIFA, en los que Butler va por su quinto mandato, porque además él no renunció después de este escándalo, sino que dijo que él no se podía hacer cargo de lo que hacían los demás. Y va a competir ¿contra quién? Contra el príncipe jordano Ali bin al-Hussein. El volcán Shindake en Japón entró en erupción y la nube de ceniza alcanzó los 9.000 metros de altura. En la isla, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la isla principal de Kyushu, viven aproximadamente 100 personas que ya están siendo evacuadas. Capturaron al presunto líder regional del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Se trata de Víctor Manuel García Orozco, quien cayó en el marco de la operación lanzada el 1 de mayo para desarticular a esta agrupación criminal. 8:08 de la mañana de este día viernes, cerrando mayo. Mayo que voló. Día, la agenda, no podríamos decir que la agenda no está noticiosa ni que la agenda está hoy plana. Es que todos estos meses han sido así, agotados, yo no puedo más de tanta noticia. Oye, tocar levemente el asunto de la FIFA, el gobierno solicita acá la documentación financiera a la NFP para eventualmente cancelar la personalidad, jurídica. La personalidad jurídica. Es complicado. ¿Qué es complicado? No, es que no sé, realmente se comprobó que Jadue tenía... No, no se ha comprobado. No se ha comprobado lo que sucede. ¿Se comprobó que no? No se ha comprobado ninguna de las dos cosas. Lo que ha hecho el señor Jadue hasta ahora es mostrar esta papeleta. Un comprobante pago de depósito de $1.500.000. Sí, ¿no? No, hay dos más. Y también el otro. Pero también habrían sido depositados en las cuentas de la NFP. Sí. No sé si... Hay uno de la Conmebol. Hay una investigación en curso. Sí, ayer Harold May Nichols dijo que él dejó pendiente una firma respecto de los derechos de transmisión audiovisual de la empresa... Que tenía que pasar a la empresa Traffic, y que él lo dejó pendiente porque no le pareció firmarlo junto con los otros presidentes de la Conmebol, y aparentemente él lo señaló en una columna del diario Mercurio que era parte de lo que él le imputaría como responsabilidad al nuevo presidente. La dejó boteando en el área respecto de que este contrato podría haber sido parte del tráfico de influencias por el cual hoy día están siendo detenidos y procesados en Suiza y llevados a Estados Unidos parte de los líderes importantes de la FIFA. A mí me parece un poco delicado, no tengo nada especial a favor de Jadue. En su momento llegó a la ANFP después de que había salido Segovia en un proceso bastante bastante difícil, pero no tengo antecedentes hoy día que me digan que Jadue tiene alguna culpabilidad en esto. Como que de alguna forma siento que muchos quieren que a nosotros nos llegue, aunque sea de algo de noticias. No creo que sea un espíritu ombliguista de los chilenos, como uy, está el escándalo en la FIFA y nosotros no estamos en este baile. Nosotros, ¿cómo podemos participar? No. Me parece que por las declaraciones que ha hecho también otros altos dirigentes que han sido parte del mundo futbolístico, hay sospechas, y hay sospechas porque hay depósitos y porque también Chile vive en un estado de sospecha hoy día, ¿no? Bueno, por lo mismo está en un muy mal momento. Es tan divertido que pensábamos todos con la Copa América se van a acabar la investigación, la sospecha, el clima este y la Copa América va a traer más sospechas, más problemas, porque va a ser una Copa América marcada justamente por lo que ha marcado este país los últimos tiempos. Pero es cierto que algo en la FIFA hace mucho tiempo que está podrido, desde Joao Avalanche en adelante. Dificulto, y ahí lo siento por ser Mike Nichols, pero dificulto que alguien que haya estado metido mucho tiempo en la FIFA no tenga algo raro. Lo que está haciendo Joseph Blatter es realmente algo asombroso. Yo nunca había visto algo tan asombroso como eso. ¿Pero las declaraciones que hizo ayer? No, se está presentando presidente. Por eso, o sea, sigue como si nada, sin instituciones como endogámicas que se miran el ombligo, que tienen legislación. Y va a ganar, seguramente. Acá se pidió aplazar esta elección. Lo primero que dijeron, bueno, frente a este escándalo de la FIFA, aplacemos la elección. No se aplazaron. Uno pensará que la cabeza potente no solamente iba a ser un mea culpa, sino que muy probablemente iba a decir, sabes que en estas condiciones yo como responsable me espero que me investiguen y ahí claro, no estoy en condiciones probablemente de
Bueno, y hoy dice, hoy día entiendo que Jadwe se presenta ante el pleno de la NFP y que se va a hacer una suerte de rendición de cuentas. Bueno, eso quería tocarlo lateralmente. Es que lo de Blatter es que es el síntoma. Yo creo que hay un síntoma que uno puede replicar en un montón de esferas, no solo en Chile, no seamos tan autorreferentes, no, pero lo de lo judicial y lo político, entre lo ético y lo estético. Claro, la ética, él no sea investigado, luego él puede seguir siendo presidente de la FIFA. ¿De dónde se ha visto? Si tu organización entera está haciendo agua, tú tienes alguna responsabilidad, responsabilidad en el mando vertical después de 5 periodos. Por supuesto, algo que está sucediendo hacia abajo. Pero si todos los que están ahí son gente de extrema confianza de Blatter, uno tiene, yo tengo más que la sospecha que Blatter está metido y el cartel de la mafia, pero no se ha probado todavía. Pero incluso así, no diría, oye, este responsable, ¿cómo no? No, esto ya es la irresponsabilidad transformada. Bueno, yo quiero entrar también a ese tema de la responsabilidad. Hoy día en la mañana salió declarando el intendente Orrego, de quien yo no tengo solo que la mañana, anoche, muy al cierre de la jornada del día, Claudio Orrego hizo un punto de prensa, sí. Tipo 6:30 de la noche. Estamos hablando, perdón, de la jornada de movilizaciones estudiantiles del día de ayer, en que según el balance de la intendencia, esta marcha dejó 172 detenidos y 9 carabineros heridos, de los cuales hay un par al menos que terminaron con ácido en la cara. ¿Con ácido? Así, sí. Bueno, yo vi nuevamente la imagen de la gratitud nacional que ya aparece un cuento chino. Yo me acuerdo que nosotros destinamos recursos en su momento para repararla dos veces precisamente porque se había quemado una y otra vez. Está ahí justo en el paso de la marcha, al llegar a Gamín, que ya es una imagen recurrente. Pero hoy día me sorprendió escuchar a Orrego, de quien tengo muy buena opinión. Creo que ha sido además un intendente que se ha preocupado por el asunto del alcalde mayor, del asunto urbano, pero salía señalándole a la Confecho. Ojalá la Confecho hoy día se dé cuenta de que no puede hacer movilizaciones a esa hora. Que tienen que recapacitar. Exactamente, pero ¿qué nivel de responsabilidad le cabe a él cuando se advirtió por todos los medios, incluso de personas de su propia coalición, que esto iba a suceder, ¿verdad? Que sabíamos que iba a suceder, que los gremios de pequeños comerciantes, ¿verdad? Los locatarios que están acostumbrados a que esto les suceda, naturalmente a las 20 horas la capacidad de ejercer un control policial efectivo es mucho menor que en la mañana. Sin embargo, yo tengo la impresión de que Orrego no estuvo dispuesto a pagar los costos políticos de echarse encima a los estudiantes y prefirió esperar los hechos consumados para mostrarlos como ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces a mí me sucede que teniendo la mejor opinión en términos de lo que quieren, en términos de planificación urbana, en términos vicuña maquinescos, por decirlo, quiera hacer, se me pone en contraposición con lo que debe ejercer en su rol responsable como autoridad. ¿Tú crees que habría cambiado muchísimo esto a las 11 de la mañana? ¿O a las 12? Yo creo que no. Yo creo que hay una razón que hay que decirlo de una vez por todas. Bueno, una vez por todas, lo he dicho mil veces. Cuando sucedió lo de la marcha, cuando empezó la marcha, yo estaba viendo televisión. La marcha ayer en la noche. Sí, vi. Pero es que, ojo, porque también hubo movilizaciones ayer temprano. Pero, que no tuvieron la misma convocatoria ni la misma violencia que tuvo la de anoche. Ojo, no, pero ayer hubo también un saqueo y salió un tipo con una pistola. Sí, pero esa es la imagen recogida, pero no hubo ni la misma persona. Pero claro, para precisar, no había la misma cantidad de gente y la pistola era de fogueo, no era de verdad. Ojo, el asunto de las pistolas ya está más que recurrente y hay que ponerle ojo. Yo estaba viendo televisiones ahora. Y yo no tenía ninguna intención de ir a la marcha porque tenía frío y era tarde en la noche. Y yo creo que era parte también la idea de Claudio Orrego de hacerlo a esa hora para que la gente no. Pero veía las imágenes de Rodrigo Avilés en Televisión Nacional, también en CNN, y la indignación me subía a flanco. Hay gente que ya estaba indignada de siempre, hay gente que son encapuchados siempre, y hay ladrones. Pero me puedo imaginar que el clima y el ambiente. Y la relación hacia Carabineros no era el mejor, y con razón, hay que darle alguna razón. Es decir, Carabineros, que está encargado de la orden y la seguridad pública, en el caso de Rodrigo Avilés, mintió descaradamente o omitió descaradamente Carabineros de Chile, dejó en estado de gravedad a dos personas, uno que está en la vida muerte. Sobre esa misma circunstancia, tú no pones encima algo que tú tienes plena conciencia que va a ser un agravante finalmente para esa misma situación que se está viviendo. Y lo que sucedió ayer, que es bien insólito, es que finalmente Carabineros estaba totalmente replegado. O sea, probablemente... No podían.
Pero claro. ¿Cómo se tenían el dato. Cuando Rafael hace el batido, digamos, y mezcla estas dos cosas, yo creo que tiene razón en hacerlo. Las imágenes de la marcha, una buena parte de la fila y de la gente iba con imágenes de este joven Avilés. No, estamos de acuerdo. Y la noticia, que además. ¿Hacerlo las 20 horas coopera con eso? No, nada. Pero. No, ya no se puede hacer a ninguna hora porque. No coopera. Hasta cuando se decidió que fueran las 20 horas, hasta esa hora, el gobierno, ni la ciudadanía, ni ninguno de nosotros sabíamos que la primera versión de Carabineros respecto a Rodrigo Avilés había sido nada que ver con lo que fue realmente, porque aquí tuvimos una imagen captada por un dron que muestra que el carro lanza agua, le tira este chorro directamente a este joven, saliéndose de los protocolos policiales. En la vereda, a 4 metros y no entre 10 y 14, como había dicho carabinero que había hecho la vocería inicialmente. La versión. No, estoy de acuerdo, el cabo fue dado de baja y está bien. Fue dado de baja el que apretó el botón del agua. No el que mintió, el informe trucho, exacto. No el general carabinero. Eso tiene que pasar por ciertos procesos administrativos. Al general tenía que renunciar. Igual que Joseph Blatter. Yo quiero poner también las cosas en un cierto contexto. Si nosotros autorizamos marchas desde las 8 de la noche en adelante, donde la posibilidad de control policial, también las capacidades de carabineros que hoy día están demasiado ajustados, incluso hoy día en la mañana yo he escuchado a colegas de la radio señalando, mire, también hasta aquí, en qué momento encontramos más o menos el punto medio en donde el carabinero es capaz de aplicar ciertos protocolos, pero finalmente es capaz también de ejercer cierta acción policial dentro de ciertos protocolos, ¿verdad? Si no, no nosotros no podemos tener tampoco a los carabineros totalmente amilanados, ¿verdad? Y aún así, tenemos a dos carabineros con ácido en la cara. Está bien. Acá hay dos fuerzas que finalmente entran en una especie de pugna donde ya es muy difícil respetar protocolo alguno. Pero si, las cosas se salen de madre. Pero si cuando entonces, esa sí, falta de autoridad. Pero Luciano, cuando la marcha se transforma en. Esta es una historia totalmente conocida y muy antigua, porque yo iba a muchas de estas marchas y conozco, es casi una rutina. Empieza la marcha. Tocan el bongo, bailan, no sé qué, no pasa nada. Está súper pacífico, no pasa nada. Y al final de la marcha hay grupos que están perfectamente organizados, que sería bastante fácil de infiltrar y conocer y de poder identificar, que empiezan a quemar cosas y empiezan a hacer su martingala. La mayor parte ya están drogados. Al principio, yo tenía oficina ahí en la Alameda, la miraba Paco, culiado Paco Conchi, perdona, señor auditor, pero hay una provocación permanente, como si el carabinero fuera parte de un aparato opresor, estamos de acuerdo. Pero hay una tesis general de que cualquier control eventual que carabineros haga está mal hecho, porque es parte de un aparato general represor. La cosa es conocida. Pero si uno pidiera más manadura, se ha hecho más manadura, no resulta. Se hace menos manadura, no resulta. Hay algo que si tú lo matas a todo, como dicen. Sí, pero acá estamos eximiendo de responsabilidad. Es lo mismo que decías tú respecto de Joseph Blatter. Acá, ¿qué responsabilidad le cabe al Ministerio del Interior? ¿Qué le cabe a la intendencia? ¿Tú crees que a la municipalidad de Santiago va a ser la encargada finalmente de pagar los platos rotos? Porque el mobiliario municipal, general, las tiendas, el pequeño comerciante, etcétera, también, eso está en manos de la municipalidad. ¿Tú crees que la Carolina Toda, la alcaldesa Toda, está muy contenta con esta autorización? Sinceramente, yo creo que no sé si hoy hay alguien contento con la marcha. No solo pienso en la alcaldesa Carolina Toda, pienso en la gente en el edificio que tuvieron que desalojar la Alameda. Aunque lo he hecho un tuarto, como dice Rafael, lo dije ayer y se cumplió. Sí, pero yo sabía y todo el mundo sabía que es lo que iba a pasar. Esto no era una sorpresa. Pero, ¿qué se puede hacer ya? Es que no hay forma. Ahora, yo creo que el éxito del Ministerio del Interior y la policía no es que no haya desmanes y desórdenes, porque lo va a haber siempre. Y que no haya muertos. Que no haya muertos, ni carabineros ni de los civiles. Más graves son cuando hay muertos de civiles que muertos de carabineros, perdóneme, pero el carabinero es su profesión, es su trabajo. El civil no tiene por qué morir en una manifestación, su derecho está así, pese al desorden, claro, evidentemente es otra cosa, y anda armado. No, pero no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Pero sí, de verdad. Somos parte de una sociedad civilizada, a cada una le caben roles. No, porque yo no quiero. Las personas que. La muerte de un carabinero. No,
controlar lo que tú, yo no puedo controlar lo que tú haces con tu tiempo libre, que no si tú sales con una pistola, yo no puedo controlarlo, no tengo ninguna responsabilidad sobre ello. Si yo te pago a ti un sueldo para llevar un arma, yo tengo derecho a controlar esa arma, y yo no quiero es que esa arma se use para matar a gente. Evidentemente las Fuerzas Armadas y de orden tienen más obligaciones y tienen el deber de usar esa arma de manera totalmente consciente que cualquier mortal que puede usar una pistola. Sí, por, pero los carabineros no salen a divertirse a las calles, ganan sueldos bien miserables. Déjame decirte que es el Estado el que ha puesto la responsabilidad, sí, el Estado organizado, es super, la República Jurídicamente Organizada, que ha puesto los carabineros la capacidad de reprimir. Lo de Rodrigo Iglesias, es solo el Estado quien puede reprimir. La discusión de usted es una discusión que se viene dando en la historia de las políticas públicas y de las sociedades. ¿Cuánta legitimidad y cuánto espacio para ejercer esa autoridad tiene la fuerza, el carabinero, la fuerza pública, y cuánto la sociedad? Ese es un debate, pero de aquí no estamos, o sea, creo que aquí hay que mirar lo que sucede. ¿Y qué sucede? Sucede que hoy, efectivamente, hay 172 detenidos, que ayer hay carabineros heridos. Quemados con ácido. Ya, pero junto a eso hay un antecedente nuevo. Y el rostro emblemático de la marcha ayer es este antecedente nuevo, que el joven Rodrigo Avilés no fue, que se tropezó, como dijo el carabinero Pineda, que se tropezó, que las zapatillas eran súper delgadas. Dos antecedentes nuevos. ¿Está el video que te muestra el carro lanzagua? No, el antecedente del hecho de la marcha del 21 de mayo, estamos de acuerdo, pero el antecedente de que Intendencia autoriza una marcha a las 20 horas es nuevo también. Y es parte del agravante de esta situación. Por eso, pero creo que es reducir la discusión a si los carabineros son víctimas o victimarios. Solamente tiene que ver también con el contexto. Estamos en un contexto en que la ciudadanía siente que aquí todo el mundo miente. Entonces tenemos que, ayer había un video que te dice, a ver, hasta hace horas antes, y era cosa de ver la cara del ministro Jorge Burgo hablando ayer en La Moneda, cuando dicen, bueno, con este nuevo documento fílmico, evidentemente que las cosas no son como se nos dijeron. Y el propio señor Pineda, que días antes había entregado todo el informe de carabinero, señala, bueno, efectivamente con este nuevo video tenemos que entregar otra opinión. Cuando tú tienes la sensación de que la mentira está instalada, y creo que estamos en un punto de la sociedad chilena donde la palabra mentira está puesta en muchos frentes distintos, y lo vemos también en lo que está haciendo la FIFA. Los únicos que faltan, la verdad, finalmente son las autoridades, también quienes son responsables de la marcha, cuando la Confechi dice que va a controlar parte. Yo trataba de plantearte, Luciano, un tema más sociológico. Yo no puedo controlar los impulsos. No quiero ni de 150 personas. Estamos en un momento muy crispado. Que las manifestaciones realmente representan a toda la sociedad. A mí se me viene a la cabeza la frase de Max Colodro cuando decía, nos acordamos de la calle, pero nos olvidamos de la vereda. ¿Qué pasa con el pequeño comerciante? ¿Qué pasa con el pero no pongas mis palabras lo que yo no digo? Pero Rodrigo estaba caminando con la vereda. Y estaba con un grupo de banderas caminando a la vereda. Lo que yo vi en la imagen eran dos guanacos que se divirtieron. Si estamos de acuerdo, se divirtieron en la mañana. Perdóname. Entonces ponte la cabeza del joven que dice: si yo soy pacífico, si yo ando con banderas, si yo ando a la vereda, me matan. Y si voy, tiro Molotov y tiro ácido, me va bien. Me va mejor, me respetan más. Me tratan mejor. Bueno, yo me voy. O sea, ¿para qué voy a perder mi tiempo andando como un tonto en la vereda? No, pues mejor voy al tiro al choque. Porque es el único lenguaje que los carabineros entienden. En el lenguaje de la paz no se entienden. En el lenguaje de la guerra les encanta. Y es un juego. Y están, y yo lo he visto, el gato y el ratón, y están los dos divirtiéndose como al chancho. Los carabineros ejerciendo la adrenalina, y lo otro es como gimnasia, en algún minuto de la marcha. Y yo estoy de acuerdo que se trata de algunos elementos infiltrados probablemente dentro de la marcha. El juego es precisamente cómo provocamos pues, a los pacos para que... Y el juego de la carrera también es así. Cuando las cosas van muy bien, son muy pacíficas. Yo he visto cómo se acumula la carrera y empiezan a molestar para que haya algo. Todo esto. ¿Quién es el dueño del corral acá? ¿O quién ha sido electo para controlarlo? Claro. O sea, finalmente, si la autoridad no es capaz de generar un clima. Y seamos claros y seamos concretos. El nuevo ministro del Interior y el nuevo subsecretario llegaron con un discurso de nosotros somos el orden, volvimos el orden. ¿Y cuál fue su primera manifestación? El 21 de mayo. ¿Y qué pasó?
muere un joven. O sea, también es responsabilidad política, también es un gesto político. También hubo seguramente una pregunta. ¿Quién la asume? ¿Vamos suave? Bueno, yo creo que el ministro del Interior. Por supuesto, el ministro del Interior. ¿Quién la asume cuando Claudio Ruego se le pregunta a la prensa y le dice, bueno, y no fue un error haber autorizado, mire, esto le va a servir de elección a la Confech, y se sacaron los carabineros también leen el diario, interpretaron la vuelta del ministro Burgo y el ministro que viene de defensa. Ah, entonces tenemos permiso para andar disparando como locos, porque ya nos dieron, se acabó la cosa suavecita, no sé qué, ahora vamos a disparar. Bueno, ahí está, es una decisión política. Esto no es un azar, como dijo Alegüe, no es un tropezón. Fortuito, no es fortuito. No es un hecho fortuito. O sea, esto fue juicio el 21 de mayo se de Burgo. Por supuesto, no. Y de Alegüe. No sé, yo creo que tienen que pagar un precio. Tienen sangre sobre sus manos. Insisto, lo de ayer fue tremendo y termina el día con una iglesia en llamas, una puerta de una iglesia en llamas. Pero yo creo que no lo podemos abstraer de un contexto. En el 2011, las marchas, en el 2011 tuvimos mucha marcha y tú eras ministro en ese tiempo. Y uno tenía que hacerse cargo de que había un contexto. Esos contextos, de repente, gatillan más rabia, reprimen. Y siento que acá, claro, ¿qué le puede uno decir a la autoridad? Autoridad, ¿ustedes están leyendo el contexto? O sea, el señor Claudio Rego, ¿sabe en qué momento se encuentra hoy el pulso ciudadano y social para decir, sí, hay condiciones para una marcha a las 20 horas o no hay condiciones? Creo que nos falta el subtexto. Hay un tema de subtexto que no está. Entonces, yo no reduciría esto, que claro, es súper fácil. Carabineros versus manifestantes. Sí, ese es el punto. Sacarlo un poco de ahí. Hay un contexto político y social. Como hoy día, las elecciones de la FIFA, hay una tensión geopolítica que uno no puede decir, bueno. Pero el problema, Claudia, es cuál fue la opción final. La opción final fue decir, ¿sabéis qué? Yo no me voy a enemistar con los estudiantes, voy a esperar que el ejemplo dé cuenta de que yo tenía razón en la opción que yo señalo, ¿verdad? Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que escudarse, lamentablemente, en que se sabía que iba a suceder, ¿verdad? Pero a la larga es un argumento que yo puedo esgrimir para las próximas sin asumir ninguna responsabilidad. Lo que tú estás diciendo es más maquiavélico. No sé, si yo no creo que tengan, por lo que conozco, Rego, no tengan la mente tan maquiavélica. Que como Carabineros quedó tan mal después del último episodio. Y quedó tan, y la facultad de reprimir quedó tan mal, y la gente quedó del lado de Rodrigo Avilés, quizás habría que hacer una manifestación a los 20 años, a los 20 horas, para mostrar la violencia y la locura y la crueldad de lo encapuchado, y para que la gente vuelva a decir, ¿sabes qué? Era lo mismo. Sí, no, quizás era una forma de volver. No estuvo dispuesta a negociar otro horario. No, la confesión no estuvo dispuesta, lo dijo Claudio Rego. Y en ese sentido, sus declaraciones son naif, porque dice, bueno, ojalá los estudiantes entiendan que ese no es un buen horario para salir a marchar. Es naif, es como un poco ñoño el comentario. Cuando los ciclistas furiosos manifiestan a las 20 horas y no hay ninguna violencia, también es un desastre para la ciudad. La ciudad se colapsa y hasta los ciclistas furiosos transforman. A los 20 años son un desastre. Ahora, lo que tú estás diciendo en el fondo, quizás es que se hizo a los 20 años para que hubiera violencia y para que después dijeran, lo que quedó borrado. Lo que digo es que en algún momento también llega un momento en que hay que hablar con la fe, hay que tomar decisiones que pueden ser antipáticas políticamente, ¿verdad? Y que se prefiere no pasar por esa decisión, claro, porque para decir, aquí vamos, los carabineros, vamos a cuidar a carabineros. Vamos a la ciudadanía, al pequeño comercio, el mobiliario público, etcétera. Tú podés autorizarla a otra hora o autorizarla en otro recorrido. Si es algo que los intendentes han tenido que lidiar permanentemente. Estoy de acuerdo contigo que ese es un punto, pero también, digamos, lo que ha pasado en las últimas semanas fueron marchas temprano, fueron marchas en Valparaíso. Rodrigo Avilés fue volteado por un carro lanzagua y que se debate traía la muerte al mediodía. Los dos jóvenes estudiantes del 21 de mayo murieron de dos tiros exactos y perfectos al mediodía. Y la joven que está también que perdió un ojo fue al mediodía. ¿Estamos de acuerdo? Las marchas en la oscuridad son peores. Ante esa falta de control. Pero no quiere decir que lo que hemos visto en la última semana, las marchas del día, sean mejores. Estoy de acuerdo que las marchas son peores. Sí, la noche ya. Las noches son peores, porque tienes barricadas, porque claro, se abre la boca el lobo. Hay un problema de violencia social, hay un problema de grupo organizado de destrucción, hay un problema en carabineros, hay un problema general y que hay que hablar y que hay que cuidar y hay que proteger. Credibilidad. Y hay un problema gigantesco cuando estaba la Jota liderando las marchas. La Jota tiene contingentes de autodefensa y Preparado, paramilitar.
Claro, pueden dejar la crema y también pueden controlarla. Oye, dice, ahora que el movimiento estudiantil está en manos de los anarquistas y de los libertarios, evidentemente que no hay ningún... Menos manejable. Menos manejable. Y por eso, además, por eso es que hay que inyectar comunismo, porque el comunismo tranquiliza. Yo en Hungría, en Checoslovaquia, que te pueden contestar algo. Pero sí, estaban tranquilos. Son horribles, pero son tranquilos. Oye, me señalan a través de Twitter que hay una amenaza de bomba en el Congreso de la FIFA en Zúrich. Ahora, en este minuto. Ah, una noticia de último minuto. No, como que no me puedo... Como que no sé no cómo... No te puedes... Puedo dejar de alegrarme un poco. Yo sé que es cruel, pero explotaran todo esto de la FIFA... Oye, son 8:31, vamos a seguir tocando el tema social, lo que viene. Vamos a estar en un ratito con el capellán del Techo para Chile, Pablo Walker. Sí, quiero poner otros dos temas. Uno, la mirada que está puesta sobre la ley de pesca y Corpesca. Son varios ya los nombres que aparecen vinculados. Hablado el gerente general de... Sí, que dije... Perdón, dije capellán del Hogar de Cristo, el capellán del Techo para Chile. Pero está la situación de Corpesca y la revisión que se está haciendo sobre la ley de pesca, que en ese tiempo la lideró el exministro Pablo Longueira. Está la situación de Martelli, que ayer declaró casi todo el día. Maratón. Sin parar. Y las cosas que han dejado... Lo encuentro bien hermoso, fíjate. Tiene buena pinta, Martelli. No, era guapísimo. Ahora, ojo que después de la declaración se han dejado caer dos o tres cositas, entre ellas una donación o un aporte de la cuenta corriente de la empresa de asesoría y negocios a Asoex, ¿cómo se llamaba? La que se creó para la campaña, ¿verdad? Donde ya el vínculo es... Sí. Yo creo que eso está bastante claro para todo el mundo, pero el problema es que nadie lo admite, entonces... ¿cómo? A mí me gusta la empresa de Harold Correa y Alex Matute. Harold Jones. Sí, Harold Jones Business and Law. Pero increíble. Pero si hace mucho rato que sabíamos ese nombre. ¿Ah? Como que lo tenías cuenta ahora. Que me lo leí ahora y me pareció increíble. Porque un poco Correa y Matute... Correa y Matute negocios, claro que Matute negocios es más feo. Necesito si alguno de los dos caballeros me pasa la carpetita. Eso es lo que necesito. Pero Correa and Jones. No, Harold Jones. Business wow. Podía tener un hijo en la BP y le pusieron Harold Jones. Always surprising. Bueno, ojo con eso, ojo con la ley de pesca, con Corpesca, con las declaraciones que están haciendo los gerentes. Una buena noticia el día de ayer es que se levantó la huelga en la aduana. Era una situación que tenía a mucha gente muy nerviosa, era un tema de comercio y de lucas lo que estaba en juego también, además de seguridad. Y también está puesto sobre escena la figura de Rodrigo Peña y Lillo. Partió la semana siendo un villano y da la sensación de que está terminando la semana siendo como una víctima, como que hubo una estrategia desplegada desde La Moneda durante la semana que... Al cierre de la semana, no sé si le dio buenos resultados. Bueno, de poner todo en Peña y Lillo como chivo expiatorio. ¿Cómo? Lo está asesorando hoy día el Correa. Correa, pero no Harold Correa. Oh, Harold. Richard. Richard Correa. Henry Correa. Is asesorating now. Sí, con Gabriel Saliaste. Con Gabriel Saliaste. Son 8:34 de la mañana. Mientras más uses tus tarjetas Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección. Para cumpleaños, nacimientos, aniversarios, solamente para sorprender, porque sí, ingresa a rosalinda.cl usando el código Radio Cero y obtén un 15% de descuento en tu próxima compra de arreglos florales. En Florería Rosalinda tenemos 10 años de experiencia entregando emociones. Imagina tener todo lo bueno de vivir fuera de la ciudad, pero sin salir de ella. Enaco te invita a conocer su exclusivo proyecto Parque Brisas Norte en Chicureo Norte, rodeado de áreas verdes y rápidos accesos. Tres tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados con tres amplios dormitorios y tres baños. Visita su sala de ventas en Salta Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Para más información, entra a la página web enaco.cl. Viaje de negocios, confíe en Turavión, es la agencia de viajes corporativos con más experiencia de Chile. Puede asesorarlo en el desarrollo de políticas de viaje junto a las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional y también internacional. Turavión, 80 años viajando con usted, informes en turavión.com. Vamos y volvemos aquí en Desde Cero.
en Radio Cero desde cero. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En Radio Cero son las 8:36 minutos. Ok, serían 4.500 pesos. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, Enaco te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Parque Brisas Norte, ubicado en Chicureo Norte, con urbanización subterránea, rápidos accesos y tres tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados, con amplios terrenos, tres dormitorios, principal en suite, dos baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Espacios para vivir mejor. Eso es Enaco. Eso es diseño sustentable. Entra en enaco.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño Kodo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Ya, mañana va el partido entonces. Sí, voy. Oye, mira, ahí está Claudio Palma. Claudio, te molestamos con una fotito. Obvio, muchachos, yo voy al medio. No, ahí está bien. Ya, estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate a Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB de navegación y 600 minutos por solo 25 mil pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Conectémonos en clarocopaamerica.cl y encuentra toda la entretención e información que buscas. ¡Con Claro! ¡Es posible! Hola, soy Pablo Alard, arquitecto urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Eficiencia energética, transporte sustentable, calidad de vida, accesibilidad universal e inclusión, reducción de riesgos y resiliencia son solo algunos de los temas que hoy demandan nuestras ciudades y barrios. Te invito a conocer nuestro magíster en diseño de ciudades sustentables. Infórmate en arquitectura.udd.cl. Universidad del Desarrollo. Universidad de Excelencia. En Radio Cero, desde cero. 8:38 de este día, viernes 29 de mayo. Estamos ya con don Pablo Walker, es el capellán de un hogar de Cristo. Antes quiero decir los resultados de nuestra encuesta. Super encuesta. Que hacemos todos los días, Pablo. Sí, hacemos todos los días una encuesta. Hay un origen común en la violencia y las tragedias que ha habido que lamentar Chile en la última movilización social y estudiantil. Según yo decía, sí, que los muertos de Briganti, aunque no son de la policía, son de la seguridad pública, porque no es normal que alguien salga con una pistola y dispare a dos personas, y eso no debería hacernos sentir que estuvo bien hecho el trabajo de la policía y de la fuerza del orden. Eso es lo que opinaba yo, pero quedé en minoría, por suerte, pues significa que la gente tiene sentido común. Y sí. La violencia en las marchas se debe a un mal desempeño de la protección policial, sí, el 46%, no, la violencia se debe a abusos de unos y otros extremismos, el 54%, por suerte la gente ha recuperado la razón. Y está bastante igual, estuvo empatado hasta la noche, que por supuesto, gracias a nuestros amigos, los extremistas, los encapuchados, me derrotaron en la noche. Estamos con Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo. Estamos en un momento, estábamos hablando justamente de la violencia, de la desconfianza. Ayer se quemó con alevosía y con verdadera fuerza la puerta de una iglesia. Se juntan tantas imágenes, ¿no? Yo vi cómo tiraban una moto hasta otro, unos pedazos de madero para
un ensañamiento. Claro, para quemar, no es que le cayó una moda, sino que fueron a quemarla. Sí. ¿Cómo vives tú como parte de la iglesia ese intento, por ejemplo, de incendiar una iglesia? No, súper doloroso, o sea, te están pateando. Pero hay un mensaje. Pero hay un mensaje y es mi responsabilidad de cristiano y de ciudadano también preguntarnos por qué ocurre eso, y lejos de legitimar o justificar esa violencia y como mi deber de llamar al Estado y a la fuerza pública a dar las garantías, poder vivir en paz, pero también preguntarme cómo llegamos a eso, si esa es mi responsabilidad, las causas de esa forma de injusticia que es esta violencia. Y si tuvieras que buscar la respuesta, ¿cómo llegamos a eso, Pablo? Hay mucha rabia acumulada, hay una rabia que yo creo que es como un cóctel así, medio venenoso, entre por un lado un hastío. Eso lo ha indignado, un hastío de frustración acumulada, yo creo, y al mismo tiempo una promesa no cumplida de un modelo de desarrollo, el modelo chilense del neoliberal, digamos, que promete que a un solo clic, a un solo encalillamiento tú podrás tener todo esto, pero eso hipoteca tu vida con costos familiares muy, muy grandes, personales muy grandes, y entonces vienen formas, y además hay la inconsistencia en las instituciones. Eso yo creo que hay también mucha rabia respecto a eso. Soy parte de una que quiero mucho, que es la Iglesia Católica, y también nuestra propia inconsistencia del Estado, inconsistencia de la empresa, inconsistencia de la universidad, inconsistencia del fútbol. Y eso genera mucha rabia. ¿A qué le llamas tu inconsistencia? Porque la pregunta es si hay inconsistencia, si hay corrupción, si lo que se está haciendo es generando como una cadena de mentiras, prometer lo que no cumplimos, eso. Y ¿sabes qué más? Yo creo que además, felizmente se fragiliza algo que está más a la base, y es que, personalmente, no esto es palabra de Dios, pero lo creo en conciencia, esto demuestra que ninguna institución es socialmente legítima si es que no busca el bien común. Pero déjate mirar con la idea. Tremendo punto. Es tremendo. Claro. O sea, te fijas, yo como iglesia tengo que pensar en términos de bien común de una ciudadanía. Yo como industria del fútbol, yo como empresario, si no pienso en eso y pienso solamente en mi rentabilidad personal, yo soy cómplice de una fractura social cuyo saldo, resultado, es, por ejemplo, el quemar esto, lo que hemos visto ayer. Ayer se vandalizó también una farmacia, simbólicamente. Hoy día la farmacia estuvo en su momento muy, muy puesta en cuestión, ¿verdad? La cadena. La iglesia está puesta en cuestión. Ayer un cineasta muy reputado chileno decía esta película estaba dedicada a Esati, está dedicada a Errázuriz, está dedicada a Karadima y a tantos otros. ¿Cómo sientes tú que la iglesia toma ese proceso? Si existe también un proceso de expiación de la propia culpa, por decirlo de alguna forma, y si efectivamente todos los que están nombrados y que te acabo de mencionar, a juicio tuyo, ¿qué responsabilidad les cabe? Y si efectivamente tienen culpa en esto que está sucediendo. Sí, Pato, mira, primero yo te diría... Luciano, Pato. Ay, perdón, Luciano, perdón. Pato. Cambié, sí. Pato, ¿cómo? Y decía, ¿alguien le había pasado afeitado la cara? Sí, está mucho más afeitado. Se hizo. Está mejorado. Oye, Luciano. Bueno, Pato, mucho más bueno. Oye, y se me olvidó la pregunta. De responsabilidad. Sí. Mira, bueno, yo creo en algo que mi hermano no creyente no cree, pero que es que el Espíritu Santo inspira, digamos, el Espíritu de Jesús inspira la inteligencia para recuperar la libertad y la lucidez. Eso yo lo creo. Entonces, y eso, aunque haya mucha inercia institucional, eso también nosotros. Por lo tanto, que inspira nuestros ocultismos, nuestras denegaciones de justicia, nuestras defensas corporativas, de manera de poner el bien prioritario de las presuntas víctimas como una responsabilidad de primer orden antes de la reputación de la institución. Y ahí tenemos harto que recorrer. Se siguen como sucediendo reglamentaciones bien concretas de parte nuestra de la iglesia como para decir vamos a estar con medidas así, entre comillas, tolerancia cero, que son que significa eso, de manera de que no haya entre nosotros sacerdotes personas con conductas pedófilas y menores, todo eso. Okay. Pero lo que sea Pablo... Eso. Pero junto con eso te quería decir, como este clima de violencia, por ejemplo, ayer me tocó estar ahí, estaba en Cienfuegos con la Alamea, y vi un grupo encapuchado, y vi un grupo de estudiantes parándolo, y vi ahí resistencia ciudadana frente a eso. La gente frente a este a este gallo que sacó el arma y que estaba saltando, la gente lo agarró. Yo creo que es un síntoma de sanidad. Sí. Hay reflejo, todavía hay músculo. Exactamente, hay capacidad de reaccionar. Sí. Pero lo que estaba en capucho, yo no le veía la cara, pero los escuché. ¿Ya?
Bueno, lo que escuché literalmente, perdón, en el garabato, que tenía Gil culiado con Chitumán y ya. Y yo al escuchar esa... con Pablo Walker. ¿Qué quería? Así me tiráis al agua. Estoy relatando lo que escuché. Estoy cuidando a Rafael. Lo que escuché eso. Y yo escuché a los cabros de... O sea, a los chiquillos de la población, donde algunos de nosotros trabajamos, etcétera. Y yo dije... sin legitimar en nada esa violencia, esos chiquillos están haciendo un acto de revancha social. El anarquismo funciona de eso. Y o nos hacemos cargo de esa pulsión primitiva, todo lo que queráis, prevalecente, irresponsable, todo lo que queráis, porque esos cabros, ¿qué es lo que están haciendo? Si yo en mi población no tengo farmacia, y no tengo banco, y no tengo paradero, yo voy a destruir el resto de las farmacias, los paraderos y los bancos. Eso, como deber, como Estado, como instituciones, tenemos que oponernos a eso. Pero tenemos que ser suficientemente lúcidos y decir, o sea, o nos movilizamos en ese bien común todas las instituciones o este país es inviable. O sea, te lo digo, y como iglesia también, y como empresa privada también, y como Estado ciertamente. Y cada vez que nosotros empezamos a defender corporativamente nuestros intereses, estamos fabricando entonces la violencia al futuro que va a ser creciente, si es que no lo tomamos medidas. Sí, pero al mismo tiempo, ahí en esta, en este clima de limpieza, de investigar y todo eso, también un impulso bastante caníbal y bastante violento. Voy en el caso de nuestra Santa Madre Iglesia. Lo que se quisiese hacer con los sacerdotes que se pillan desde pedófilos, que son una cosa, que es totalmente distinto que, por ejemplo, un sacerdote que tiene un amante, hombre o mujer, y tiene hijos. Adulto. Lo que se quiere es que la iglesia reaccione de manera con un castigo fuertísimo y que le duela. Y una de las cosas que se le critica a la iglesia, y la que se le critica en estas películas, es que la iglesia es muy dulce y suave con su gente. Y yo podría criticarlo también por eso, pero lo que yo quisiera es que el mundo entero fuera tan suave y tan dulce como la iglesia. O sea, creo que no sé, ¿qué se sacaría que la iglesia pusiera a los violadores o a los a que lo violaran un grupo de personas como pasan en la cárcel? O sea, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que entendemos por justicia? Claro, ¿qué es lo que entendemos? O sea, nosotros desde el hogar, de lo que hacemos cotidianamente en tema de drogas, por ejemplo, entendemos que la justicia es reparación, claro, no administración de las venganzas. Y ahí por eso nuestra campaña última tenía que ver con la alegría, no porque nos pongamos light y seamos el club de Pachadams. Lo que queremos contarle es que nosotros, trabajar por la justicia, genera auténtica alegría de mediano y largo plazo nosotros, porque vemos reparación de vida. ¿Qué es lo que repara la justicia? Digo, más allá de lo obvio. Es que claro, si tú sencillamente administras venganza, te queda esta compulsión súper primitiva, primaria, de haber prevaleció sobre tu enemigo, ver la ruina de tu adversario. Ya, el descuento se te dura 10 minutos, pero el saldo de eso es la desconfianza y en los muros de 3 metros con alambre de púa. Y no puedo confiar en ninguna institucionalidad. Cuando tú haces una pega que es larguísima, que es lo que hicimos a media después de la dictadura, de un duelo pendiente, como decía Ricardo Caponi, de decir, a ver, ¿qué sucedió? Porque cada uno de nosotros abdicó de ciertas responsabilidades y no frenamos a tiempo una deuda que teníamos de ponernos al día ciertos derechos sociales de nuestro país, que o nos movemos todos hacia allá o el saldo es violencia. Entonces, esos procesos de duelo, esos procesos de reparación, pueden incluso implicar que yo el día de mañana sigo una brutalidad y pongo en riesgo el hogar de Cristo, me tengo que alegrar el día que me dicen, señor Pablo Boca, por favor, vuelva a su casa. Porque esta institución que el país quiere es más importante que su figuración pública o su grupo de interés o lo que sea. Ese como switch de estar pensando en credibilidad de instituciones que tienen un foco, que siempre tienen un área determinada, la tuya es la credibilidad, la consistencia de la información que da ahí. Eso es, no, de todas maneras, sí. No, y tú mismo lo haces. Sí, pero hay un tema que tiene que, yo digo, ok, estamos en un momento en que la justicia repara, pero cuando tú tienes... Tiene que reparar, no siempre, la cárcel no repara. Ok, tiene altísimos niveles de desconfianza. Ayer yo miraba y escuchaba, no sé, en distintas versiones, desde el caso de la FIFA, que entregaban una versión, yo recibí esta plata y efectivamente la tengo en la cuenta, a declaraciones del ministro del Interior, bueno, realmente ahora nos damos cuenta que lo que pasó con el señor Avilés es distinto a lo que nos habían dicho. Cuando ya empieza a aparecer la verdad, es como que uno ya no la escucha, digo societalmente. Se ha incubado tanta desconfianza y poca legitimidad en la voz del otro que uno se que lo que queda finalmente es... Sí, lo primero que aparece. Estoy de acuerdo, sí. Y el resto pasa como por un viento por el oído, como que esa verdad no alcanza a
reparar. Sí, mira, Claudia, yo creo que cada uno de nosotros es como si tuviera una pistola con 5 balas. No podéis decir perdón más de 3 veces y pretender que te sigan creyendo. Claro. O sea, a la primera, ok, te entiendo, dormiste mal. La segunda, no te pusiste al día. La tercera, compadre, va a irse para la casa. Sí. A la cuarta, a la quinta, a la sexta, perdón, no te creo. Uh-huh. Porque justamente el pedir perdón y el recibir perdón es parte de un proceso de duelo que es súper frágil, que es recuperar la confianza. Yo puedo confiar en que tú estás efectivamente haciendo la pega. Y eso requiere como, ¿qué te digo? Requiere como un sentido de alerta súper grande, una libertad respecto a la propia reputación súper grande. Mm. Y si no lo hacemos, vienen todas las formas de revancha social. No es solamente los encapuchados, solo el linchamiento de un delincuente en la calle. El narcotráfico, la narcocultura que tiene asfixiado a nuestras poblaciones es una forma de revancha social. Es tener hoy día lo que no voy a tener en toda mi vida, porque sacarme trabajando como un giro. ¿Pero qué hace ahí, Pablo Walker? ¿Qué puede hacer? Y te lo digo porque tú, desde el hogar de Cristo, que trabajas con gente en la calle, hay un pulso cotidiano. La pregunta hoy día, profesor de la marcha, es ¿más autoridad? A ver, en momentos de altos niveles de rabia y de desconfianza, ¿se requiere más autoridad o más autoridad finalmente genera mayor rabia? ¿Cómo se hace esa alquimia? Porque aquí es súper importante cómo uno ecualiza. Sí, lo que pasa es que yo creo en la autoridad, pero la autoridad no se legitima por la investidura. Se legitima por la consistencia y por su liderazgo en reparar la cohesión social. ¿Te fijas? En afinar los instrumentos de la orquesta. Y si no, tiene que haber cambio de autoridad del tipo que sea. ¿Cachai? ¿Cómo se le aplica eso a la iglesia? Claro, en la iglesia no vemos cambio de autoridad, por ejemplo. Pero a ver, no, sí, tenemos al Papa, ¿verdad? El Papa, y yo creo que está apuntando, y quisiera ver si tú puedes enfocar la conversación en ese aspecto. El Papa, yo creo que ha dado ciertos signos, ¿verdad? Ciertos signos de coherencia entre lo que se vive y cómo se vive y cómo se hace llegar la buena nueva a las personas. ¿Cuál es el trato con los pobres? ¿Cómo se vive la religiosidad en el día a día? Sin embargo, por una institución, con la tradición de la iglesia, con prácticas que a veces ha tenido la iglesia que no son de las más deseables en términos sociales, y que finalmente, a la larga, con una población que está exigiendo que se le cumpla lo que se le promete, cuando una institución promete nada menos que el paraíso, yo creo que o se parte con la batalla medio perdida o es muy difícil darle a aquellos que están esperando una luz que están buscando la luz de esperanza en la iglesia, algo que realmente los consuele, cuando se tiene además la misión de educar a los niños. ¿Qué se le dice, no solo a los católicos, qué se le dice a la gente que está mirando la posibilidad de actualmente nuevos cambios en la iglesia? ¿Cómo se llevan adelante? ¿Es posible llevarlos adelante o hay una estructura que tiene una inercia tal que no deja de funcionar? O sea, las instituciones tenemos inercia, ¿sí? Tenemos inercia enorme. Es muchísimo trabajo cambiar el rumbo y sobre todo las culturas. Por ejemplo, la cultura que yo pueda tener de mi clericalismo, de mi machismo, me va a dar harta pega, pero se lo debo al Evangelio de Jesús, se lo debo al país, se lo debo a la iglesia. Entonces ahí viene el tema de la reforma de las conciencias, la reforma personal, que es la base y es condición de posibilidad de reformas de estructura, porque si no, no tenéis piso político, diríamos así, para hacer ningún cambio ni tributario ni educacional para que los colegios sean verdaderamente inclusivos, y yo no me eduque solamente con los que piensan igual, sino que incorpore aptitudes inclusivas desde chiquitito y que ya no trate a otra persona porque es gitano, porque es migrante, como alguien de otra especie. Entonces, eso requiere entonces un cambio actitudinal muy personal. El dato del espíritu para los creyentes es no menor, porque uno puede afinar y decir que hay. Y después yo creo que requerimos hacernos cargo de que la iglesia somos una institución humana también, que hay conflictos de poder, que no es una institución angelical, que no podemos sacralizar el poder. No me había dado cuenta. Gracias, qué tierno. No podemos sacralizar el poder, porque eso es caradima, ¿te fijáis? O sea, es manipulación de conciencia, sacralización del poder. Sí, pero la señal que tenemos, perdona, Pablo, y no por ser crítica además, porque sé que está de moda, pero esa iglesia que dice, sí, caradima, qué vergüenza, atroz, perdón, pone de obispo en Osorno, ¿no? A un hombre que es colaborador de caradima. La ciudadanía se opone, hay una enorme resistencia ciudadana, y a la iglesia le da lo mismo. Sí. Porque no sé si es la jerarquía que vive en un país propio, o esa jerarquía que se siente intocable. Y la película del club muestra un poco también lo que generan las cofradías. Sí. Las complicidades de la cofradía. Sí, pero ahí te diría, Claudia, en honor a la justicia, y creo que esto lo puedo demostrar,
Primero, que la nominación del obispo en Osorno ha significado daño para todas las personas, para él mismo, para la iglesia, para la diócesis, para la conferencia episcopal, para el país, para todo. Estamos de acuerdo con eso y sigue siéndolo, me explico, y ahí hay que hacerse cargo. Pero en honor a la justicia, me consta que la conferencia episcopal chilena advirtió de eso. Entonces el problema está más arriba, ¿me explico? Y en ese sentido no hay que canonizar ni al Papa Francisco, ni al Nuncio, ni al que sea, porque efectivamente tenemos porque ahí... Hay rémoras. Claro, o sea, no, si no, es que no, el buenito hay que blindar a alguien y todos los demás somos los lacayos perniciosos, eso no, eso es falso. Ahora, a mí me estamos con Pablo lo de la narcocultura, porque siento que... Gracias por pescar el tema, porque sí, nadie no, lo pesca, no, padre, que estamos hasta el cuello. Ya. Que cuando se habla de los encapuchados estamos hablando, según, que es de un anarquista, que odia la sociedad, y yo no veo eso, yo veo cómo el narcotráfico va ganando territorio y sí. va diciendo que este territorio es suyo. Lo mismo pasa en el fútbol, lo que la barra brava tampoco es la pasión por el fútbol y la gente que se moja por su camiseta, sino que son muchas veces bandas de narcotraficantes, que por supuesto pueden ser de la U, del Colo Colo, pero el Colo Colo de la U es mucho menos que su adhesión a esta lógica, y la muerte de estos dos estudiantes parece haber sido causado por un señor, un joven de 20 años, que vivía en este círculo narcotráfico, no sé cuál importancia tenía, no creo que fuera un capo, pero estamos hablando de una cultura, y una cultura que le está diciendo a la gente, y esto ya en México lo lograron, es la cultura de la democracia y la ley es lenta, es complicada, necesita abstracción, necesita que tú confíes, que tú creas que alguien es, y en cambio mi cultura no, es simple. Primaria y fácil. Cuando alguien me corta un brazo, yo te corto todo el brazo. Listo. Si un ojo, ¿no sientes que esa cultura, que no estamos teniendo ningún ojo sobre eso, ni no estamos mirando para nada eso, y le atribuimos a... al reggaetón, al anarquismo, al fútbol, cosas o sea, que tienen que ver con el somos de una irresponsabilidad de país, pero patética respecto al crecimiento de la narcocultura, el narcotráfico en qué? Nuestros países. Patética. Porque no hacemos los tontos. No hacemos los tontos todos. Efectivamente, el cura está encerrado en su parroquia, el funcionario carabinero le pedía, hace su circuito, efectivamente, pero eso no impide que cuando empieza la balacera no están. ¿Okay? No se sacan las armas de las poblaciones, existe un miedo instalado y un retraimiento de las organizaciones que hace que al final sea el narco el que provee la plata para el funeral, los completos, las camisetas para el partido de fútbol o la plata para pagar la cuenta de la luz o para salir en la calle. Es un mini estado, esa es la primera etapa. Somos tan ingenuos que realmente decimos, se acabaron las balaceras, qué rico. Preocúpate, segunda etapa, que es que ya se loteó el terreno. Tercera etapa es el reemplazo del Estado de Derecho por microestado, que significa además que se fusiona, así como por poro, y tú ya no sabías en el Parlamento quién está comprado por el narco y quién no. Eso ya sucedió en nuestros países y es el mismo proceso. Hagámonos cargo. ¿Te fijáis? Y hagámonos cargo, yo no tengo la solución. Lo único que te digo es que, por lo menos yo, como cura, tengo el deber moral, además mirando a Jesús, de decir, mi feligresía no son los que llegan a la iglesia, son los carros que están en la esquina, son la gente que está presa, y tengo que les aparezca algo mejor que la droga, pues si no, este país se nos vuelve inviable. ¿Y cuán fuerte crees que es el problema en Chile? Yo te diría que es uno de los más graves problemas que tiene el Chile, honestamente, y que es reflejo de la desigualdad. Y se instala además después una especie como de distanciamiento de la clase social dirigente a través de la seguridad ciudadana y a través de un consumo compulsivo donde se forman circuitos, donde tú dejáis de consumir esto, dejáis de tener a tu hijo en tal barrio, dejáis de veranear en tal balneario, dejáis de consumir tales productos y que hay out. Y entonces te vaya a un país así idílico que se transforma en el modelo del narco. Pero a través de la violencia que destruye el resto del país. Chuta. Ya. Oye, pero cuéntanos un poquito de la campaña. En contraste con eso, viene esta cosa increíble que el Hogar de Cristo se ponga a hablar de la alegría. O sea, oye, por favor, vayan al psiquiatra. Sí. ¿Qué onda? Claro, ¿qué les pasó? Claro. Y les prometo. ¿En qué país estás viviendo? Con los pies en el barro, te prometo que nosotros cotidianamente, en el trabajo que hacemos de acoger. Personas con discapacidad mental, adultos mayores que han sido abandonados, personas que tienen consumo de alcohol y droga y que están apuntados con el dedo, que vienen saliendo de la cárcel, cabros que ya han 3 años salido del colegio, que no rebotaron y que están siendo cooptados por las pandillas, descubrimos ahí un pozo de humanidad, no por una cuestión de clase superior a nosotros, esa cuestión está trasnochado, sino sencillamente porque esas personas nos obligan a encontrar otro estándar de dignidad. ¿Me explico? Y no, esas personas nos explican sentido de la gratuidad, sentido de la solidaridad, una persona que está en calle y sin embargo te ofrece
te ofrece lo que tú mismo no se lo ofrecerías. Sentido de la fiesta, del festejo, de la horizontalidad, de la igualdad real, y eso es inspirador para el país. Entonces el Hogar Cristo, junto con querer aportar a que no solamente no se nos mueran de frío ahora, y ojalá que este año se nos mueran menos de frío, y ojalá nadie, comparado con el año pasado, junto con eso tan básico, es cerrar la fábrica de la exclusión que genera pobreza. Exclusión, y por problemas de salud mental, muchas veces autoexclusión. Y con una mirada siempre de potencialidad, que decís, ay, qué más, nosotros no estamos viendo carentes de cosas, sino gallos que tienen que autodescubrir todavía que tienen potencialidad y desvictimizarse. Nosotros le ponemos kinesiólogo al que llega a la sala de enfermos terminal en estado vegetativo, así, compadre, tú tenés potencialidades a trabajar. Y eso lo hacemos, si lo hacemos con él, lo hacemos con todo. Hemos aprendido que eso es inspirador para calibrar la actitud del país y de cada institución en el foco de la reparación de derechos, que ese es el foco. De ahí viene la credibilidad de las instituciones y de ahí vamos a poder hacerle la pega de un crecimiento económico, perdón, que permita eso y no que nos haga dos países que vivimos en un apartheid. ¿Cómo se dona? ¿Cómo la gente puede en esta campaña? Te prometo te voy a dar lucas después, una medallita de gracia. Una medallita. Un santito de gracia. Deja responder la pregunta. No, pero ¿cómo la gente se puede acercar? Lo podemos hacer socio del hogar en el teléfono 600-570-8000 o en la página www.hogardecristo.cl. Un cariño enorme a cada uno de los socios, por eso los que se quedan cuando los demás nos vamos, se quedan trabajando en los cerros de Valparaíso o en el norte, etcétera. Y permíteme, antes de que me echen de programa, un homenaje enorme a los trabajadores y trabajadoras del hogar, son los que hacen turno de noche, cambian pañales, se hielan de frío en la noche, por hacer una pega como de que esta parte del país vuelva a ser visible e inspirador para el resto. La campaña se llama Ayúdanos a que Chile no deje de sonreír. Es la campaña de socios del Hogar de Cristo para este año 2015. O sea, apostando por el optimismo. En el 600-570-8000, hogardecristo.cl. Y no es un optimismo light, sino que tiene razones. Yo puedo argumentar porque es son alegrías que tienen peso, porque es la alegría de vivir más cohesionadamente. Ok, Pablo Walker, muchas gracias por haber cerrado juntos la semana. Última mención para el día sábado 30 y se repite el miércoles 30 de julio a las 11 de la mañana. Los invitamos a las 10 de la mañana el día sábado y a las 11 el día miércoles 3, ¿verdad? Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo de TED Radio Hour. Este episodio número 12 hablará de los hackers. En esta hora escucharemos a distintos expositores TED que se atreven a hackear el sistema operativo del cerebro e intervenir el cambio climático y redescubrir el reino animal con la esperanza de crear un mundo mejor. Estos son los hackers buenos. Hoy día, en el día sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana y el día miércoles 3 a las 11 de la mañana, las TED Hour aquí en Radio Cero. 9:03, buen fin de semana, Pablo Walker. Muchas gracias de nuevo, Pablo, por estar acá. Gracias. Y gracias. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:04.